Buenas noches. En las próximas horas será trasladada a Caracas, Venezuela, la exparlamentaria Aida Merlano, recapturada por las Fuerzas de Acciones Especiales del vecino país en Maracaibo, estado Zulia. Merlano, quien se fugó en octubre al término de su visita a un consultorio odontológico, está condenada en Colombia a 15 años de prisión por compra de votos. El operativo de captura de la excongresista Aida Merlano estuvo coordinado por las Fuerzas de Acciones Especiales FAES. Merlano fue detenida en el sector El Milagro en Maracaibo, estado Zulia. En la primera imagen, Merlano aparece junto a un ciudadano colombiano indocumentado que ingresó ilegalmente a territorio venezolano. En la reseña de su detención se hallaron dos pelucas, una laptop, seis teléfonos celulares, seis tarjetas bancarias y cinco cédulas. La exprófuga de la justicia quedó a disposición del Ministerio del Interior y Justicia del gobierno de Nicolás Maduro y será trasladada a Caracas en las próximas horas. Aida Merlano, que era un objetivo de gran valor para el gobierno de Iván Duque, estaba solicitada con código rojo de Interpol por los delitos de concierto para delinquir agravado, corrupción al sufragante y tenencia de arma de fuego y municiones. La excongresista de la Costa Caribe estaba fugada desde el pasado 1 de octubre de 2019, cuando se escapó de un centro odontológico en el norte de Bogotá. Después de su captura, la gran pregunta es si el gobierno de Nicolás Maduro entregará a Aida Merlano a las autoridades colombianas.